Luego del anuncio hecho por el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, finalmente, y luego de muchos años, los trabajos en el Politécnico Las Caobas, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, fueron iniciados. El Politécnico Las Caobas. Como parte del resultado de lo que nuestro ministro Antonio Peña Mirabal ha planteado con relación a las construcciones que están paralizadas y mucho más cuando son construcciones que pasan hasta de 5 años, ya él en otras ocasiones ha dicho que serán sometidos a la justicia los ingenieros que vayan haciendo este proceso de incumplimiento. Además de que ha prometido el agilizar para que desde el Ministerio de Educación se puedan viabilizar todos los procesos administrativos para que se puedan terminar las escuelas que están en esta condición. El Politécnico de Las Caobas en el día de hoy hemos podido contactar que ha iniciado y que está en un nivel de avance. Hay un módulo que está en la parte gris a la mitad y en la parte que tiene que ver con la columna del otro módulo, pues también este va a ser un politécnico que va a dar una gran oportunidad por los cursos técnicos que se van a ofertar allí. Agrega Mariel Santos, directora regional de Educación, que de igual manera han iniciado la jornada de mantenimiento escolar en centros educativos. Hemos iniciado una jornada de mantenimiento escolar en donde todos los centros educativos deben de ser intervenidos, ya sean por las brigadas nacionales o por la autorización que se han dado para el gasto menores con los fondos descentralizados que tienen los centros educativos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.